Hola mis queridos arts, aquí Naruto Fanfixars con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes arts. Hola arts, con respecto a los saludos y por qué no se suben los feed con la misma constancia es muy simple, primero por una cuantas semanas no mandaré saludos y programaré los vídeos para ustedes, porque en estas semanas como saben estudio una ingeniería, ya son mis semanas de evaluaciones y voy a estar muy ocupado, y para no dejarlos en visto les programaré la serie si no les quede mal, así que esperen a mi regreso y se vienen sorpresas, como los primeros directos en el canal y muchas cosas para compartir con ustedes, jeje, los quiero. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, esta historia no me pertenece y ya está terminada, su autor es Jamonx, el link de su página estará en la descripción, además si ya viste la serie no hagas spoiler ni spam, sino van. Capítulo 24. Una reunión atrasada. El cielo nocturno le dio a las ruinas de Eden Leaf Village un aspecto muy pacífico, a pesar de la batalla a muerte que acaba de ocurrir hace unas horas. Se informó al público que Danzo, el sexto Hokage, estaba muerto y que Tsunade sería reinstalado como el quinto Hokage. A pesar de su respeto por el sacrificio del halcón de guerra, nadie parecía estar demasiado triste al ver a la babosa Senin en el asiento del Hokage una vez más. La mayoría de la gente se sorprendió al ver a Yondaime y su esposa también, pero una rápida explicación se encargó de eso. La reconstrucción oficial comenzaría mañana bajo la supervisión de Kakashi y Midui. Para empezar, el Jinchuriki de nueve colas usó su Mokuton para crear un simple grande, para que la gente se quedara a salvo por la noche. En nombre de Naruto, Anne y Rossi comenzaron a reconstruir las cabezas del Hokage sobre la aldea, como símbolo de esperanza. De hecho, lograron llevarlo a cabo rápidamente, ya que ambos eran usuarios de Toton con mucha experiencia. Luego, para el ninja involucrado con Akatsuki, y especialmente para Konan, se llevó a cabo una pequeña ceremonia de entierro para Nagato. Ella perforó sus ojos Rinnegan con un kunai, destruyendo el Doujutsu para siempre en nombre de Nagato. Dijo que si alguna vez iba a morir, sus ojos debían ser destruidos. Ella, por supuesto, no pensó que alguna vez necesitaría hacerlo, pero sucedió de todos modos, y el último Akatsuki estaba dispuesto a concederle su último deseo. Naruto, junto con el otro ninja que participó en la pelea, se sentaron en un gran círculo alrededor de una fogata afuera en silencio. El Jinchuriki de nueve colas se unió a Kankuro y Karin y simplemente los abrazó. La pérdida de Deidara todavía estaba fresca en sus mentes, y como Nagato no podía revivirlo, tuvieron que aceptarlo. Mi hijo, comenzó Minato, rompiendo el silencio en el espacio. Naruto, a través de sus ojos ligeramente vidriosos, se encontró con los ojos de Edo Tensei y de su padre. Creo que es hora de que digas algunas cosas. Empecemos con Konan primero, ¿cómo está ella aquí? Preguntó Minato, haciendo que el último Akatsuki se sintiera increíblemente incómodo. Naruto se sentó junto a su equipo y comenzó a hablar. Konan simplemente se deslizó detrás de él para evitar las miradas curiosas. Sí, supongo que debería decírtelo. Bueno. El grupo escuchó atentamente la historia, así como cualquier otra cosa que le sucediera a Naruto en todo el tiempo.
cómo Deidara, otro miembro de Akatsuki, se unió a él, cómo destruyó la aldea de Orochimaru, cómo liberó a los Jinchuriki, salvó a Gaara, derrotó a Sasori, trajo de vuelta el Mizukage y finalmente subyugó al demonio Raas de las espadas del primero Kage. Entonces, ¿eras tú todo el tiempo? ¿Por qué no te acercaste a nosotros? Preguntó Sakura. ¿No recuerdas las últimas palabras que dije al Teme? En este momento, realmente lo decía en serio. Odiaba este pueblo, los odiaba a todos, lo más importante, odiaba toda mi existencia. No quería ser en cualquier lugar cerca de Konoha. Todo fue una mentira para mí. Por eso quemé la fotografía del equipo 7 en mi tumba. ¿Ese eras tú? Preguntó Tsunade, recordando el encuentro con el ninja extranjero. Naruto hizo una mueca ante el tono ligeramente acusador y asintió. TSK, tienes un punto doble. No te tratamos ni de lejos como una aldea debería tratar a su ninja. Era solo un peón en mi búsqueda de venganza. Ahora que sé por qué Itachi hizo las cosas que hizo. Ahora que está muerto, eso ya no importa. Por lo que vale, siempre valoré nuestra rivalidad, le explicó Sasuke al rubio. Lo hiciste. Josh, tus llamas de juventud siempre fueron inspiradoras, Naruto-kun. Gritó Lee, quedándose atrapado en gritar el nombre de Gai, mientras su maestro hacía lo mismo. Naruto sonrió levemente y habló con el grupo cada uno. Sobre entrenar con el equipo 9 y Sasuke, sobre su pasado con básicamente todos, pero especialmente con el equipo 7, Jiraiya, Tsunade, Shizune, incluso Iruka, y sus padres, y todo lo que tenía en mente. Ahora, después de haber estado cavilando durante tanto tiempo durante los últimos años, una sensación de paz finalmente reclamó su cuerpo, y en lugar de estar siempre atento a la próxima amenaza, por ahora, estaba perfectamente bien simplemente divirtiéndose para variar. Después de un tiempo, la mayoría de los shinobi se fueron a dormir, preparándose para la reconstrucción de la aldea o sus próximos viajes. Naruto se quedó, sentado en uno de los troncos esparcidos alrededor de la fogata, y sintió una presencia familiar sentarse a su lado. Giró a la derecha para ver la hermosa figura del Godaime Hokage. La luz de la fogata la hizo aún más hermosa de lo que recordaba anteriormente. El shinobi tuvo que sacudir la cabeza un poco, mientras escuchaba al Kyuubi reírse en su cabeza. Jajaja, mira a dónde va tu mente, Kid. Se burló, mientras que Naruto simplemente lo ignoró. Hey Naruto, ¿cómo estás? Preguntó su voz, más suave que nunca. Estoy bien, Tsunade-chan. ¿Cómo estás? Le preguntó. Estoy, bueno, estoy, comenzó, pero no pudo continuar por las lágrimas en su visión. Ella lo abrazó con fuerza de repente, acurrucando su rostro en su pecho. Naruto se sorprendió, pero envolvió sus manos alrededor de ella y le acarició la espalda con afecto. Mientras tanto, él le decía estoy de vuelta y no iré a ningún lado una y otra vez. Oye, conozco un lugar maravilloso donde podemos tener privacidad. No puedo dejar que nadie vea a nuestro Hokage llorando, ¿verdad? Dijo con una sonrisa descarada, a lo que recibió un simple asentimiento. Se puso de pie, la tomó en brazos y corrió hacia el monumento al Hokage. ¿Qué estás haciendo, Naruto? Bájame. Le gritó cuando se dio cuenta de su situación. Bueno, ya ves, se sonrojó. Siempre pensé que eras muy bonita, Tsunade-chan, así que quería cargarte como una princesa para animarte. Dijo, mientras se palmeaba mentalmente la cara por su línea cursi. Señor, Naruto, soy casi tres veces mayor que tú, no digas cosas tan vergonzosas. Respondió indignada, luchando desesperadamente contra el sonrojo en sus mejillas y la sensación de agitación que tenía en el estómago. Su corazón se acelera, Kit, y sus mejillas están rojas. Intenta engañarte. Bromeó el zorro demonio, aunque la información en realidad era cierta. Bueno, dices que es vergonzoso, pero te aferras a mí como si tu vida dependiera de ello. Bueno, porque corres a toda velocidad, y Dios sabe dónde chocaremos en el próximo momento. Naruto llegó a la cima del monumento Hokage y se sentó en la cabeza del Yondaime. Dejó que Tsunade se cayera a su lado, quien lo miró acusadoramente mientras simplemente la dejaba caer sobre su trasero. Él sonrió con su sonrisa un poco descarada y se sentó junto a ella. Siempre vine aquí cuando el mundo se volvió demasiado, comenzó, llamando su atención. Papá siempre ha sido mi inspiración, incluso antes de saber quién era. Era tan fuerte y valiente, y vigilaba el pueblo desde aquí. Siempre me gustó esta vista, simplemente no hay nada que no puedas ver. Tsunade miró a sus ojos soñadores desde un costado y se alegró de verlo de nuevo como estaba.
cuando se dio cuenta de que el vil ninja que quemó una fotografía en un cementerio y aniquiló la aldea de Orochimaru era Naruto, supo que este no era el ninja feliz que una vez le había gustado. Pero ahora, con sus ojos perforando el horizonte como lo hacían en ese entonces, una sonrisa solemne pero tranquila en su rostro, comprendió que había vuelto. Miró el cráter que una vez fue Konoha y la tierra que lo rodea. «Sí, la vista es maravillosa», respondió, y permaneció en silencio hasta que se dio cuenta de en quién estaban sentados. «Naruto, sobre tus padres, lamento mucho no haberte dicho nunca. Debí haberme dado cuenta de cómo debió haberte devastado. Yo. Está bien, Tsunade-chan», respondió mientras miraba sus bonitos ojos color ámbar. «Estaba furioso cuando Hashirama-sensei me dijo, pero entiendo que ahora tienes tus razones. Papá tenía tantos enemigos, yo habría sido práctica de tiro para todo el mundo shinobi. No te culpo por estar abrumado por eso. Aún así, debería haber ayudado, con cualquier cosa. SHH, está bien», dijo, poniendo su cabeza en su hombro para que ella pudiera inclinarse hacia él. «Dios, ¿cuándo te has convertido en el que me consuela?», susurró. «Ya no soy un chico, Tsunade-chan. No lo he sido en mucho tiempo», le susurró él, mirando hacia abajo para ver su maravilloso rostro, mientras trataba de no mirar más bajo en su tentador escote. Otra risita lo molestó en su cabeza. «Sí, supongo que tienes razón», suspiró, mirándolo a los ojos cuando notó que él miraba hacia abajo. Su mirada apasionada y depredadora, cambiando entre sus ojos y labios, estaba enviando un ligero cosquilleo por su espalda. «Contrólate, Naruto. Esta es Tsunade, tu Baa-chan. ¿Recuerdas cómo siempre te burlabas de su edad? Adivina qué, ella es mucho mayor que tú. A ella no le gustaría que pensaras en ella. ¿Ya olvidaste lo que Ero Sennin obtuvo por sus pensamientos pervertidos? Hemos pasado por esto, ¿no? Nunca la has mirado como tu Baa-chan, y lo sabes muy bien. Además, está usando un genjutsu en sí misma. ¿Qué pasa si no creo que sea bonita sin él? No podría hacerle eso a ella. Tienes la naturaleza de tu lado, ¿recuerdas? ¿No has leído sobre células cuando estudias el trabajo de Orochimaru?» Se dio cuenta de lo que estaba hablando el Kyuubi y trató de averiguar su próximo movimiento. Mientras tanto, los pensamientos de Godaime estaban igualmente contaminados al igual que los de Jinchuriki. «Dios mío, mírate, Senjutsunade. Literalmente, podrías ser su Baa-chan y, sin embargo, te sonrojas aquí como una joven doncella enamorada. Este es Naruto. Sé lo que quieres hacer y está mal. Él es el héroe de Konoha ahora, chicas jóvenes y bonitas estarán encima de él para darle amor, afecto y niños también. ¿A quién intentas engañar? E incluso si él estuviera interesado en ti así, ¿puede tu viejo corazón amar realmente una vez más, incluso después de su muerte?» En ese momento, Naruto llevó su mano izquierda a su mejilla derecha y susurró. «Hey Tsunade-chan. ¿Sí?», respondió en un lindo susurro. «Te daré algo. Confía en mí, ¿de acuerdo? Ok». En ese momento, Naruto cerró los ojos y provocó que las marcas del sabio de madera aparecieran en su rostro. Tsunade comenzó a sentirse cada vez más vital, pero no podía entender por qué. ¿Le estaba dando chakra? Y luego, sus marcas desaparecieron. El Godaime, sin atreverse a moverse a ningún lado, solo lo miró a los ojos y le preguntó. ¿Qué hiciste? Me siento increíble. Cuando leí sobre el Edo Tensei y en los libros de Orochimaru, también leí mucho sobre la recreación de células. Él escribió sobre tu genjutsu, cómo consumía tus células y hacía que tu cuerpo envejeciera más que otros de tu era. Pensó que tal vez este proceso podría revertirse para perfeccionar el Edo Tensei, pero se necesitaba chakra de un sabio para intentar eso. No creo que haya perfeccionado su jutsu, pero reemplacé el espacio donde te faltan células con el chakra de la naturaleza, y te di una pequeña reserva. Sin tu genjutsu, deberías lucir como cualquier otra mujer de tu edad, y tu cuerpo agotará gradualmente mi chakra antes de que comience a atacar tus células nuevamente. Sus ojos posiblemente no podrían agrandarse. ¿Hiciste qué? Lo siento, no puedo hacerte más joven. Solo puedo ayudar a que tu cuerpo se mantenga como se supone que debe verse, pero aparte de eso. Ella lo arrojó al suelo y enterró su rostro en su cuello, las lágrimas brotaron de nuevo. No puedo creerlo. Naruto, eres increíble. No me lo agradezcas. Kyuubi, diablos, incluso Orochimaru hizo todo. No, no te minimices Naruto, basta con eso, respondió ella, secándose las lágrimas, sentándose con la espalda recta y mirándolo, dándose cuenta de lo sugerente de su pose.
Cuando el joven notó que estaba a punto de ponerse de pie, la agarró por las caderas para mantenerla en su lugar, mientras la parte superior de su cuerpo se levantaba para encontrarse con ella y su rostro para permanecer frente al de ella. Naruto, susurró, no sabes lo que estás haciendo. Incluso con piel natural, tengo 55 años. ¿Tienes que, apenas 18? No pierdas tu tiempo conmigo. La advertencia fue clara, pero la forma en que sonó su voz, su aliento caliente provocando sus labios mientras los miraba, mostró claramente que ella misma tenía dudas al respecto. Tsunade-chan, dijo con los ojos entrecerrados lo que dije en serio hoy. Te amo, y sí, así. Desde el día que te conocí, especialmente desde que me protegiste de Orochimaru y Kabuto, siempre que estaban ahí para mí cuando pensé que nadie más lo estaría. No podía imaginarme con nadie más que tú. Se inclinó más cerca pero se detuvo, solo unos centímetros separando sus labios de la conexión. ¿Por qué no alguien más joven? Sakura, Hinata, Tenten, Ino. Incluso tu linda amiga del puesto de ramen. Debes darte cuenta de que no tienes futuro conmigo. Son simples matemáticas. Razonó, mientras su cálido aliento contra su invitación la caverna la hizo temblar de pecaminosa anticipación. Encontraré la manera de que esto suceda. No soy popular por dejar que la vida o el destino o cualquier otra cosa pasen por encima de mí. Ya te ayudé, y es solo el primer día que nos vimos. No hay forma de que te dejaré ir. Finalizó, su determinación y pasión en sus ojos fueron prueba suficiente de su creencia. Cuando se inclinó, ella echó la cabeza hacia atrás lentamente. Su movimiento se detuvo cuando su mano izquierda ahuecó su mandíbula y la atrajo suavemente hacia él. Todo, su determinación, sus muros, sus defensas. Este mocoso. No, este hombre. Los rompió a todos, solo. Su determinación habría sido considerada linda cuando era un niño. Pero verlo adulto, fuerte, maduro, guapo, encantador, fiel y aún más decidido que antes, le ha hecho darse cuenta de que toda su resistencia fue inútil. Yo también te amo, Naruto-kun. Y sí, me refiero a eso también. Y con eso, se inclinó hacia adelante, dejando que el héroe caído y resucitado de Konoha reclamara su premio con un beso profundo y apasionado en sus delgados labios. Soltó un suspiro y un aliento que no notó que contenía, mientras su amor la hacía girar, la colocaba de espaldas en el suelo y continuaba besando su respiración. Cuando se inclinó hacia atrás para mirar su rostro enrojecido, su cabello rubio desparramado por el suelo como rayos de sol, no pudo evitar inclinarse de inmediato, moviendo lenta pero profundamente sus labios en torpe sincronización con los de ella. Su primer beso y sesión de besos le pertenecieron para siempre. Aunque la pareja solo resolvió una larga sesión de besos bajo las estrellas, fue una noche de pasión que ninguno de ellos debería olvidar. Capítulo 25. Construyendo, rompiendo. Dicho esto, disfruta. La reconstrucción de Konoha comenzó inmediatamente a la mañana siguiente, y todos esforzaron la fuerza de su cuerpo y su chakra para devolver a Konoha su antigua gloria. Gaara y sus hermanos se fueron, junto con los otros Jinchuriki. Naruto acordó solemnemente con Gaara que la caza del desierto se disolvería, y que la rubia, junto con Karin y Konan también, serían asignadas a las fuerzas Shinobi de Konoha, las dos chicas en libertad condicional, con efecto inmediato. Los otros Jinchuriki se fueron hacia sus propios pueblos, mientras que Utakata y Yagura siguieron a Gaara para, con suerte, hacer las paces con el Mizukage, Meiterumi. Sus despedidas fueron dolorosas, pero fueron acompañadas de una maravillosa sensación de alivio porque la pelea había terminado, por ahora. Aún así, la pérdida de Deidara hizo que la victoria fuera muy agridulce. Como Tobi y Black Zetsu aún estaban desaparecidos, y Konan tampoco sabía sobre su ubicación, Naruto dejó la antigua caza del desierto con un sello de rastreo, para encontrar a cualquiera que lo activara en un ataque. Naruto recorrió la ciudad para visitar a todas las personas que aún no veía. Los Ichiraku, el equipo Konohamaru e Iruka fueron visitados por el ahora optimista rubio. Por la noche, todos los shinobi cenaron juntos de nuevo y disfrutaron de su tiempo alrededor de una fogata. Cuando Naruto quiso sentarse junto con Tsunade y sus padres, lo interrumpieron. Estaban muy orgullosos de cada historia que les contaba, pero había algo mucho más importante de lo que tenía que hablar. Naruto, hijo mío. Tengo un deseo, comenzó Minato. El chico al que se dirigió parecía confundido. ¿Seguro, papá, qué es? Por favor, deshaga el Edo Tensei. Sus ojos se agrandaron. Pero papá, quiero hablar más contigo, tengo tanto que decirte, tantas preguntas que hacerte. Yo también, respondieron Kakashi y Jiraiya también. Minato sonrió y Kushina ahora también comenzó a hablar. Mi querido hijo, por favor.
Minato y yo estamos orgullosos de lo que te has convertido, de que hayas superado tu odio y te hayas convertido en el héroe que siempre quisimos que fueras. Sin embargo, no es saludable que te obsesiones con los muertos. Durante tanto tiempo. Hay personas vivas, que se preocupan por ti en este momento. Deberías pasar tiempo con ellos. Y recuerda buscarte una buena mujer. Muerta o no, Kusina y yo queremos ser abuelos todavía, agregó Minato en tono de broma. La tristeza de las palabras de su madre fue reemplazada brevemente por vergüenza, y se rió mientras se frotaba el cuello. Jeje, ya ves, hay alguien con quien ya estoy saliendo. Todos se animaron cuando escucharon esa declaración. ¿Con quién podría salir Naruto? Tsunade, que estaba junto a Naruto hasta entonces, se encontró atrapada en un posesivo agarre alrededor de su delgada cintura. Luchar contra el rubor habría sido inútil. Si el Edo Tensei pudiera permitirlo, Minato ciertamente se habría puesto rojo como un tomate cuando vio a la mujer relajarse en el abrazo de su hijo, con la cabeza apoyada en su hombro derecho. ¿Te es Tsunade-sama? Cuestionó el Yondaime increíblemente. Dios mío, qué libertinaje, murmuró Kakashi con una mirada pervertida, solo para ser golpeado por Kurenai. Jiraiya, con sus emociones uniéndose en una extraña mezcla de celos y orgullo paternal, inmediatamente sacó un cuaderno y comenzó a garabatear frases lascivas. Jiraiya, gruñó Tsunade en voz baja, solo para que el Senin se encogiera de miedo y levantara las manos mientras fingía inocencia. A pesar de estar en un estado mucho más débil por las heridas de puñaladas de Dolores, le arrancaría a su antiguo compañero de equipo uno nuevo si tuviera alguna idea divertida. Hinata sintió una punzada de dolor, pero aún podía formar una sonrisa. Aunque sabía que su oportunidad había sido desperdiciada, llegó a admirarlo tanto que su felicidad fue suficiente para alegrarla también. Aún así, la idea de Naruto y el curvilíneo Hokage haciendo cosas traviesas forzó un color rojo en sus mejillas. Shizune balbuceó tonterías, mientras Sakura intentaba evitar que le sangrara la nariz al imaginar a la pareja bastante inusual haciendo todo tipo de cosas de pareja. El resto estaba un poco incómodo con el conocimiento de que el Hokage y el Cabeza Hueca estaban juntos. Estoy trabajando en la parte de los niños. Con las células Hashirama Senseis, el modo sabio y el Kyuubi, será totalmente fácil, date bayo. ¿Niños? Pensó Tsunade, con las mejillas en llamas. Ella golpeó a Naruto por encima de su cabeza. Idiota, ¿qué te pasa? ¿Niños, quieres darme un infarto? Gritó, con una marca en la frente. No podría querer tener hijos conmigo, eso es demasiado pronto. ¿Cómo diablos quiere hacer eso de todos modos? No podría incluso si quisiera hacerlo, pensó, un dolor punzante se hizo prominente en su corazón. Ahora Naruto vio una marca similar en su frente. ¿A quién llamas vieja bruja idiota? Si digo que lo haré, entonces ya está arreglado. No me hagas caso si me convierto en un mejor médico que tú solo por hacerlo. Su dolor fue reemplazado por ira mientras le gritaba. Sus disputas continuaron tan fuerte como la gente solía hacerlo en el pasado. Kusina y Minato todavía parecían nerviosos por la idea de que los dos estuvieran juntos, pero los dos vieron que tenían química. Fue fácil ver cómo el corazón de Tsunade se aceleró cuando su hijo mencionó a los niños. Naruto, comenzó Minato, llamando su atención. Obviamente, habrá problemas. Aunque te respeto mucho, Tsunade-sama, francamente, eres mucho mayor que Naruto, y tener hijos definitivamente será un problema si es posible. Y criarlos es una pregunta totalmente diferente. La dura verdad en su voz le dolió un poco en el corazón de los babosas Senins, pero ella sabía que él tenía razón. Cuando vio sus ojos, el no muerto Yondaime sonrió un poco. Pero veo mucha determinación en mi hijo. Solo puedo imaginar las dificultades por las que pasó mi querido hijo, y tengo que apreciar el hecho de que hayas sido la primera mujer en preocuparse tanto y ayudarlo tanto en su vida. Naturalmente, él desarrollaría algún sentimiento por ti. Kusina se unió ahora. Sí, espero que tomes la decisión correcta y encuentres el camino que te haga más feliz, querido hijo. Tú, el Jinchūriki de las nueve colas, sucesor del Shoda y Yondaime Hokage, con el mejor médico del mundo. El mundo seguramente descubrirá algo. Y tú, dijo ella, volviéndose hacia Tsunade, pareces hacerlo feliz, podemos estar de acuerdo en eso. Pero solo atrévete y haz que su vida sea miserable, y te llevaremos al vientre del Shinigami, ¿lo tengo claro? Los ojos de Tsunade no traicionaron su leve miedo a la mujer cuando su cabello rojo comenzó a fluir por el aire, pero el sudor que corría por su cuello sí lo hizo. No tengo ninguna intención de lastimarlo de ninguna manera.
Él es muy valioso para mí para hacer eso, respondió ella, sorprendiendo al adolescente de bigotes. Y para proteger a la gente preciosa para mí, sin faltar a mi palabra. Ese es mi lindo. Finalizó, mirándolo a los ojos con una sonrisa tímida cuando repitió su propio estilo ninja una vez más, para que todos la escucharan. Su frecuencia cardíaca se multiplicó por 10 al escuchar sus palabras. Kusina y Minato sonrieron y el Yondaime comenzó a hablar de nuevo. Veo que has hecho tu elección entonces. Tienes mi bendición. Mío para, date bane. Gritó su esposa. Naruto se estrelló en un abrazo con sus padres, quienes le frotaron la espalda con ternura. Te amamos, Naruto. Mamá, papá, yo también te amo, para siempre. Kuchiyose, Kai. Y con eso, la pareja se disipó en polvo y abandonó el mundo de los vivos una vez más. Naruto cayó de rodillas cuando el peso de sus padres se alejó y trató de contener sus sollozos. Tsunade también se arrodilló frente a él y tiró suavemente su rostro hacia el reconfortante calor de sus pechos, mientras acunaba su cabeza. No, no llores ahora. Serás fuerte. Con la facilidad que le brindó el Hokage, logró recomponerse sin derramar más lágrimas, y se quedó allí antes de recuperarse. La mujer tetona luego sintió un ligero dolor en la caja torácica, lo que llamó la atención de Naruto de inmediato. Hey Tsunade-chan, ¿qué pasa? Debería volver a una tienda médica, mi herida probablemente esté cerca de abrirse de nuevo. Sí, por supuesto. Naruto la ayudó a levantarse, dándole un hombro de apoyo, mientras lo llamaba una noche. Suavemente, la llevó a la cama provisional. Dios, Naruto, no soy tan mayor, puedo acostarme yo misma, se lamentó, aunque su voz tenía una familiaridad pacífica. Naruto miró a la mujer acostada en la cama. Como ayer, la luz de la luna que brillaba a través de la entrada de la tienda le daba a su piel pálida un brillo etéreo. Sonriendo, acercó una silla a un lado de su cama para sentarse. Su mano callosa apartó suavemente los mechones rubios de su rostro y acarició sus pómulos, mientras sus ojos de zafiro se clavaban profundamente en los ámbar de ella. Tsunade-chan, deja de ser tan duro contigo mismo todo el tiempo. Solo quiero cuidar de ti, como tú me cuidaste cuando tuve una estúpida lesión. La cara de la mujer se sonrojó por su intensa mirada y su suave sonrisa astuta, la sinceridad goteaba como loca. Ella presionó su cara contra su mano, mientras la sostenía con la suya. Naruto, no, ¿no te das cuenta de que no puedes tener hijos conmigo? Incluso si lo intentáramos un día, cuando yo esté muerto, estarás en tus 30. Yo. Su divagación fue interrumpida por un casto beso del cabeza hueca. Su mano se deslizó hasta su mandíbula para inclinar su cabeza hacia arriba, por lo que tuvo más acceso a sus labios rosados. El dulce sabor, sorprendentemente desprovisto de sake, del Hokage era demasiado adictivo para él, así que profundizó aún más el beso. La mujer no pudo evitar soltar un lindo suspiro por la nariz. Kami, la pasión detrás de su beso fue demasiada. Sin embargo, le encajaba perfectamente. Entrenamiento, peleas, misiones y besos. El joven siempre tuvo toda su atención y emoción detrás de eso que ella no pudo evitar sucumbir a su afecto. Había pasado tanto tiempo desde que besó a Dan, que de todos modos no había mucha experiencia con la que pudiera abrumarlo. Para su consternación, él se echó hacia atrás y presionó su frente contra la de ella. Una vez más, sus orbes perforaron los de ella. Tsunade-chan. Sé que no parezco un hombre maduro, y que soy mucho más joven que tú. Pero nunca me he sentido amado más sinceramente como tú me has amado. Y sí, puede que sea demasiado pronto. Incluso para hablar de algo como niños. Pero ya sé qué tipo de persona eres y que sí quiero tener hijos algún día. Llámame optimista o poco realista, pero creo que es posible y ciertamente no me importaría tener hijos contigo cuando Akatsuki sea derrotado. Ella lo golpeó en la cabeza antes, pero a pesar de los claros hechos biológicos, sus amables palabras la hicieron sentir cálida y confusa por dentro. Naruto-kun, no creerías lo mucho que amo y aprecio tus palabras. Pero no estoy al tanto de ninguna terapia médica que pueda dejarme embarazada algún día, excepto intentarlo mucho. Ambos se sonrojaron ante sus palabras. Yo también te amo, pero no puedo evitar sentir que estás perdiendo el tiempo cazando fantasmas. No quiero agobiarte con un niño cuando me haya ido de este mundo. Deberías considerar seriamente a alguien más joven. Se veía absolutamente furioso, así que levantó la mano derecha, que ya estaba en su lugar, para darle un golpe en la frente. Recordando los poderes inhumanos que había acumulado durante años, cerró los ojos para prepararse para el impacto.
Irónicamente, respondió a sus ojos cerrados de una manera similar a como lo hizo hace todos esos años, que es inclinarse hacia adelante y plantar un beso en su frente, directamente en la fuerza en forma de diamante de un sello de los 100. Sus mejillas se volvieron aún más rosadas por el recuerdo, ahora invertidas, jugando de nuevo. No quiero encontrarme una estafadora, como los llamó Eero Sennin en sus novelas. Concubinales. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente por las palabras y otra novela que tendrá que sacar de las tiendas locales una vez que estén reconstruidas. No has leído ninguno de estos libros pervertidos, ¿verdad? Nerviosamente se rascó la nuca, su sonrisa reflejaba la inquietud. Bueno, he escuchado a Eero Sennin en su fase creativa. Bien, entonces puedo castrarlo más tarde. Lo que quiero decir es, comenzó Naruto, volviendo a encarrilar la conversación, que no quiero simplemente tener un hijo con alguien que no me importa como me preocupo por ti. Vi cómo miran las chicas del pueblo. Ahora que soy el héroe de Konoha, pero no hay nadie que me haya protegido y cuidado tanto como tú. No importa quién muera primero, quiero quedarme a tu lado hasta que suceda. Sus ojos finalmente adoptaron la calidez que había en su pecho, y no pudo hacer más que decir está bien. Estaba demasiado abrumada. Naruto sonrió de nuevo y le dio un pequeño beso en los labios. Descansa un poco, Tsunade-chan. Cuando se dio la vuelta, ella disparó su mano para agarrar su muñeca. Quédate conmigo, por favor. Los bigotes de Naruto ahora estaban acentuados por sus mejillas rosadas similares a las de la princesa babosa. Se veía tan vulnerable, algo que todavía no podía conectar con el Hokage. Él tragó saliva y se acostó a su lado después de que ella se escabulló y levantó las sábanas. Ella se acurrucó contra su cálido pecho mientras él la rodeaba con sus brazos. Ella hizo lo mismo y lo abrazó con fuerza. Trató de ignorar su gran busto presionando contra su abdomen. No es que en realidad le hubiera importado que él reaccionara. Él simplemente acunó su cabello y jugó con sus dos coletas mientras susurraba palabras más reconfortantes en sus oídos. Después de un tiempo, fueron llevados a la tierra de los sueños, su abrazo aún era cercano. Unos días después, Naruto fue contactado a través de su sello de seguimiento. Aparentemente, Fuu se emboscó en Takigakure. Eso fue casi al mismo tiempo cuando un Zetsu blanco y anunció la supervivencia de Madara y el comienzo de la cuarta gran guerra Shinobi. Konoha inmediatamente movilizó sus fuerzas para encontrarse en la Tierra de Hierro, que el ejército Zetsu ocupaba por Madara y Obito, el antiguo compañero de equipo de Kakashi. Aunque carecían del poder del Rinnegan que ciertamente les hubiera encantado utilizar, su propio poder respectivo y la masa de Zetsus preparada todavía eran intimidantes. Los otros grandes países Shinobi, más las fuerzas restantes de Mifune, el líder de la Tierra de Hierro, se reunieron en el campo de batalla. Aparentemente, los dos Uchiha mayores querían una gran audiencia para su plan. Gaara pronunció un discurso imponente, uniendo a los ninja hostiles de países de todo el mundo en un esfuerzo por luchar juntos contra los restos de Akatsuki. Los Zetsus se infiltraron en las fuerzas disfrazándose de shinobi regulares, pero con los Jinchuriki vivos y bien, pudieron encontrar a los impostores rápidamente. Ahora, se produjo la batalla final. Tsunade, a pesar de sus mejores esfuerzos como Hokage y una mujer enamorada, no fue capaz de seguir al ninja más impredecible a una batalla. Incluso con los poderes de la fuerza de los 100 sellos, vio solo el poder puro de Madara y supo que no era rival para ella. Con el corazón roto, dejó que su amante fuera a luchar por su cuenta contra el antiguo shinobi. Así que has venido a luchar conmigo solo, muchacho. El Kyuubi Jinchuriki. Solo uno me ha vencido en combate por su cuenta. Naruto cambió inmediatamente a su modo sabio, los tatuajes verdes cubrieron su rostro nuevamente. El Uchiha entrecerró los ojos cuando lo vio. Es imposible. No eres Hashirama. Los ojos de Naruto miraron los orbes muertos de Edo Tensei y de su oponente y gritaron. Tienes razón. Soy el heredero del primer y cuarto Hokage, el nuevo sabio del bosque y el Jinchuriki de nueve colas. Soy Uzumaki Naruto, y lo haré derrotarte. Riendo Monjutsu. Dos brazos de madera salieron disparados del suelo para agarrar a Uchiha, quien saltó y corrió hacia Naruto sobre su técnica. Los dos se metieron en una batalla de taijutsu, intercambiando golpes y ganchos desagradables. Madara golpeó una patada en la caja torácica de Naruto y le devolvió el tiro. El Uchiha luego juntó sus manos para dar rienda suelta a su propia técnica. Tengai Shinsei. Naruto notó la sombra que lo rodeaba y miró hacia arriba para encontrar un meteoro gigantesco descendiendo sobre él. Tsunade, que estaba curando a un ninja herido a un kilómetro de distancia, vio el jutsu y juró que su corazón dio un salto cuando se dio cuenta de que era la técnica de Madara. Kami, no. Naruto. Ah.
Naruto gritó mientras se transformaba en el Kyuubi, ahora cubierto con una armadura protectora de madera. Las garras de madera atraparon el meteoro, forzando al Bijuu sobre su rodilla. Luchando por evitar que la técnica se estrellara contra el suelo, se envió otra esfera. Antes de que el Kyuubi pudiera ser forzado a ponerse de rodillas, una segunda criatura empujó contra el meteoro desde abajo. Manda, el jefe serpiente. Espero que no estés decepcionado de no haberme matado, Kukuku, siseó una voz familiar. Orochimaru, pensó Naruto barra Kyuubi, mientras que Tsunade pensaba lo mismo. Haz lo que tengas que hacer, Uzumaki. No sirve de nada en este mundo cuando todos estamos muertos. Entendido. Ve a ayudar a Tsunade y Jiraiya. Bijudama. La bola naranja de chakra destruyó el meteoro, creando una enorme llamarada. Después de que la explosión se calmó, el Kyuubi blindado fue recibido por la vista del perfecto Susanoo azul de Madara. Ya se dibujaron dos katanas y se usaron para realizar un movimiento de tijera. Los nueve colas atraparon las katanas y cargaron un Bijudama contra el torso expuesto de Susanoos. El luchador con armadura azul sacó las espadas y cortó a través del orbe naranja, por lo que las dos mitades volaron detrás de él para explotar de manera segura. Reconoceré ese chakra tuyo. Pero reclamar ser el heredero de Hashirama. Jajaja. Madara se rió maniáticamente. Roar. Gritó otra voz desde detrás del Susanoo, que le dio un puñetazo en la espalda. Sufre, Madara Uchiha. Rugió la voz ronca. Pertenecía a Shukaku, el One Tails. El viejo luchador miró a su alrededor, ya que estaba rodeado por las formas completamente liberadas de todos los Bijuu, cada uno dando un puñetazo o patada tras otro, solo para que el Kyuubi enviara el constructo sobre su espalda. Reúna sus colas. Ordenó Kyuubi. Todos siguieron la orden y dejaron que sus colas chocaran contra la armadura azul, rompiéndola finalmente. Rápido Naruto. Le gritó One Tails al Bijuu más fuerte, que regresó a su contenedor humano. Solo hay un jutsu que definitivamente lo destruirá. Riendomon Jutsu. Katon. Gou Kamekiaku. La majestuosa llama envolvió rápidamente los brazos de madera en fuego, solo para ser interceptada por Katsuyu, el jefe Slug, antes de que pudiera golpear a Naruto. En lugar de morir quemada, se dividió en varias pequeñas copias de sí misma. Naruto-kun. Tsunade-chan. ¿Qué estás haciendo aquí? Para ayudar mi amor. Obito y Black Zetsu están caídos, la mayoría de los White Zetsus están en desorden. Ahora, solo queda Madara. Ah, el pequeño Tsunade otra vez. Todos crecidos ahora y enamorados de un adolescente. ¿Qué le ha pasado a este pobre mundo? Ella hervía de ira, pero se abstuvo de hacer un comentario. Ella solo sonrió cuando las cadenas de chakra salieron disparadas de debajo de Madara, y forzó sus brazos a separarse y su cuerpo en sus rodillas. Naruto, rápido. Ese tipo es fuerte, no sé si podré aguantarlo tanto tiempo. Le gritó Karin a su prima. Tsunade-chan, dame tu fuerza. Solo tu inmenso control de chakra y equilibrio pueden ayudarme ahora. Está bien. Respondió ella, transfiriendo lentamente su chakra hacia su novio. El Jinchūriki juntó las manos como si estuviera rezando. Senpo, Mokuton, Shinsu Senju, Chojo Kebunse. Una gran estatua de Buda surgió de la tierra, rodeada por miles de puños, que se dispararon hacia el inmóvil Uchiha. Noro. Hashirama, ¿qué has hecho? Madara gritó y luchó, pero fue en vano. Los puños entrantes se envolvieron en llamas y golpearon a Madara, una y otra vez, hasta que una nube de polvo llenó el aire. Solo había silencio. Eso significó. Madara fue derrotado. Naruto sintió enormes oleadas de alivio sobre su cuerpo, y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Tsunade-chan. Tsunade se volvió para verlo. Sí, Naruto. Cásate conmigo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Ahora él también se dio la vuelta, una chispa de vida en sus ojos que ella no había visto desde la última vez que profesó su voluntad de convertirse en Hokage. Quiero que te conviertas en mi esposa. Que te quedes a mi lado y que todo el mundo lo sepa. Sus mejillas estaban rosadas por la implicación. ¿Dejar que todo el mundo sepa que se enganchó a sí misma como la héroe de la Cuarta Guerra Shinobi? Sus ojos se fijaron en la mano oculta donde él sostenía un anillo mientras se dejaba caer sobre su rodilla y jadeó con fuerza. Naruto-kun, eso es. Sí, lo es. Alguien muy precioso me lo dio hace mucho tiempo y siento que tengo que devolvérselo a ella. Solo, de manera diferente. Los ojos de Tsunade estaban fijos en el anillo de compromiso que tenía en su mano, una pequeña banda de plata con un cristal verde aplicado, no cualquier cristal. El único cristal del collar de su abuelo, ahora modificado para convertirse en un anillo de compromiso.
Sus labios temblaron. Ella debería decir que no. No podía creer que pudieran casarse. Y ella tampoco debería. Era demasiado pronto. Sí, se conocían desde hace tanto tiempo, pero aún así. Había tantas razones para no hacerlo. Sí. Sí, me encantaría casarme contigo, Naruto. Gritó, arrojándose a sus fuertes brazos y anchos hombros. Lo deslizó en su dedo, encajó perfectamente. Corrieron directamente hacia el shinobi de Konoha, hablando con sus camaradas e informándoles de la noticia. Sūrue y su Hokage, dos personas destrozadas, se reconstruyeron y se encontraron. A pesar de que el pasado los derribó a ambos, la infancia de Naruto y la pérdida de la familia y el amor de Tsunade. Cuando estaban juntos, ya no parecía importar. Un futuro más brillante siempre parecía estar por delante de ellos, y ahora, parecía que podría convertirse en realidad. Capítulo 26. Kid of the Hunt. Las consecuencias dejaron a cada estado shinobi severamente debilitado, pero al menos en un estado de paz. Desde que los Akatsuki fueron derrotados y se formó la Gran Alianza Shinobi, la tensión entre las grandes naciones se redujo drásticamente, al menos por un momento. Incluso se formó algo parecido a la confianza. La mayoría fue por los esfuerzos de Gaara y, sorprendentemente, de Naruto. En un valiente esfuerzo no solo por reconstruir Konoha nuevamente sino por negociar con otras aldeas shinobi a través de su Jinchūriki, se había ganado a él y a sus amigos un poco de respeto. Ver a los Jinchūriki en pantalla completa, luchando contra Madara junto a sus compañeros Bijuu, ciertamente los había ayudado también. Aún así, ser el líder de una gran aldea significaba hacer trámites. Ahora, después de una guerra gigante, las tejas de las hojas eran lo suficientemente altas como para ahogarse. Ni siquiera el Hokage estaba a salvo. Tsunade-chan. Naruto gritó, saltando a través de la ventana del Hokage, no estrellándola como en los viejos tiempos. Aún así, el ruido la hizo saltar de su asiento. Ah. Naruto, tu pequeño, comenzó y se dio la vuelta, pero fue interrumpida por un beso astuto de su prometido. Mi prometido. Dios, necesitará un poco de tiempo para acostumbrarse. Sus manos inmediatamente la agarraron por las caderas, arrastrando su forma suave hacia su cuerpo robusto, mientras sus manos arañaban la parte delantera de su nueva chaqueta negra naranja. No es justo. Deja de calmarme con besos, se lamentó de buen humor. Él le dio una risa profunda de la que no ha tenido noticias aún. No era la risa linda, aguda y levemente desagradable que solía reír cuando era más joven. Fue más bajo. Y más sexy. Tsunade-chan. Si supiera que te gustaban tanto, tal vez debería haber comenzado a hacerlas mucho antes, dijo, dándole un lento beso en el cuello. No tenía experiencia en absoluto, solo los fragmentos y mordiscos que recordaba del trabajo de Jiraiya podían considerarse su conocimiento sexual, por lo que actuó puramente por instinto. Pero, Dan, el instinto se sintió bien. Especialmente cuando Tsunade dejó escapar un gemido tembloroso. Naruto-kun, no en la oficina. Y ni siquiera estamos casados todavía. Oh, no te preocupes. Esperaré nuestra noche de bodas. Pero Dios, verte en tu túnica me lo pone muy difícil, Tsunade-chan, le susurró al oído y le mordió el lóbulo de la oreja. La respiración de Tsunade se detuvo mientras trataba de reprimir su deseo de arrojarlo sobre su escritorio y tomar in en ese mismo momento. A pesar de su edad, Tsunade era virgen. Sí, ella solo tuvo a Dan en su vida, y siendo una mujer bastante pasada de moda, quería esperar el matrimonio en ese entonces. Dado que su matrimonio nunca sucedió, su virginidad seguía siendo algo que mantuvo segura. Pensó que lo haría infinitamente, hasta que Naruto regresó a su vida de una manera que nunca podría soñar. Ahora, sin embargo, ese pequeño mocoso hormonal estaba saltando a su oficina y besando su respiración. Su voz profunda y su cálido aliento en su piel estaban comenzando a hacerla sentir confusa también. Durante los últimos días, cada vez que se besaban o se besaban por completo, podía sentir lo difícil que era para incontrolarse. Bueno, después de todo tenía 17 años. Ser capaz de no solo ser amada, sino también ser codiciada por un hombre a quien ella apreciaba era un sentimiento muy agradable. Por una apariencia falsa, eso es. Comenzó una voz desagradable en su cabeza. La boda ya estaba arreglada. Las palabras se difundieron rápidamente sobre el compromiso del héroe de la guerra y el Hokage. Muchas personas parecían muy sospechosas o incómodas con la información, pero la mayoría de las personas que Naruto y Tsunade conocían la aprobaban. Las chicas tuvieron que admitir que Naruto al hacer un anillo de compromiso con el collar Fierce era increíblemente romántico. Planear el evento no fue tan difícil.
A pesar de que la reunión atraería mucha atención, los dos querían una ceremonia de boda solo para ellos y sus amigos cercanos. Sin audiencia política. Yo también no puedo esperar, Naruto. No pasará mucho tiempo, susurró con sinceridad. Tenía que admitir que él la hacía frustrar cada día más hábilmente. La forma en que la miró, la besó, la abrazó. Como un animal poseído. Como si la perdería en el segundo en que no la tuviera a la vista. La hizo sentir increíblemente deseada. Pero de todos modos, quería venir aquí por algo más. Vamos a almorzar. Dijo Naruto. Me encantaría, pero tengo papeleo que hacer, Naruto-kun. La puta guerra tenía que suceder ahora. Naruto rió, devolvió su atención a él. ¿Qué es tan gracioso? Oh, solo recuerdo cómo Hiji siempre se quejaba del papeleo. Es lamentable que la invasión se produjera antes de que pudiera contarle el secreto de cómo manejar el papeleo. Ahora ella realmente se animó. ¿Secreto? ¿Hay un secreto? Dímelo. Oh, no lo sé. Te ves tan lindo cuando estás enojado por otra pila de papel, realmente no podría perdonar si me lo quitara, bromeó. Naruto. Gruñó peligrosamente. Sabía cómo apretarle los botones y que caminaba sobre hielo fino, pero era cierto. Cuando sus ojos brillaron peligrosamente y sus manos comenzaron a brillar por su chakra, la mujer alta se veía tan sexy. Si no me lo dices, haré que los puestos de ramen en Konoha no te sirvan nada durante un mes. No es justo. Abusar de tu poder de esa manera definitivamente no se refería a la voluntad de fuego. Ahora era su turno de sonreír. Obviamente, ella también sabía cómo presionar sus botones, su obsesión con la sopa de fideos siempre fue su salida, incluso cuando él era más joven. Entonces romperé cada botella de sake en Konoha, hasta que no quede ninguna. Sus ojos ambarinos se entrecerraron de nuevo. Dios, este mocoso la enfureció. Para empeorar las cosas, él fue el único que la enfureció y no recibió un puñetazo en todo el pueblo. El único que la enfurecía tanto era Jiraiya, pero su tendencia a tratar de tocarla siempre le daba un buen puño infundido con chakra en la cara. Sin embargo, Naruto sabía cómo ponerla realmente furiosa, y la chispa juguetona en sus ojos, así como su sonrisa astuta, no hicieron nada para calmar el fuego en sus entrañas. Vale, dime el secreto y pagaré el almuerzo, respondió ella, haciéndolo sonreír más. Movió las manos para formar su firma de manos de Kage Bunshin y no dijo nada. Solo esperó a que su mente funcionara. Tsunade lo miró expectante y un poco confundido. Ella no sabía lo que tenían que hacer Shadow clones. Sus ojos se agrandaron. Clones de sombras. Maldita sea. Jajaja, deberías ver la expresión de tu rostro, Tsunade-chan. Se rió mientras se sostenía el estómago. Dos clones de Tsunade ya recogieron el papeleo. Mientras tanto, la original hizo crujir sus nudillos y comenzó a perseguir al todavía riendo Naruto fuera de la Torre Hokage. La gente de Konoha siguió a la pareja con la mirada, tratando de comprender la divertida imagen. Después de una intensa persecución, los dos llegaron a Ichiraku Ramen. Se sentaron, pero no antes de que Tsunade le diera un buen golpe en la cabeza. Naruto, bienvenido. Oh, Hokage-sama, es un honor tenerte aquí. Saludó Tenchi. Cuando vio a su líder, hizo una respetuosa reverencia. Por favor, es solo Tsunade. Sé lo mucho que te abraza Naruto, así que mi nombre está perfectamente bien. Está bien, Tsunade. ¿Qué te trae por nosotros hoy? Se unió a Ayame. Mi prometido cometió el error de ofrecer pagar por nuestro almuerzo, así que tendré tres especiales de Uzumaki. Se rió Naruto. Los Ichiraku sabían del compromiso, les dijo Naruto después de haber comido ramen por primera vez desde que Madara había muerto, pero ver a Tsunade sonrojarse tímidamente por ser llamado su prometido todavía era extraño. También tomaré un especial de Uzumaki. Tengo curiosidad por saber qué tipo de comida tiene este nombre, siguió Tsunade. Cuatro especiales de Uzumaki, de inmediato. Respondió Tenchi, llegando a la cocina con Ayame y dejando a la pareja sola. Tsunade-chan, he notado que realmente no bebiste tanto sake en las últimas semanas. Solo tengo curiosidad, ¿pero qué pasó? Tsunade suspiró y volvió la cabeza para mirar los ojos cerúleos de Naruto. Bueno, durante tu ausencia, mi adicción al sake había empeorado. Solo quería olvidar todo. Viajamos a través de los recuerdos de Sasuke con la ayuda de Inoichi, y la escena que tuviste con él nos rompió el corazón. Pensé que había perdido mi corazón. Ancla aquí, y solo quería olvidar todo lo que pasó. Miró hacia abajo, sus ojos no lograban ocultar sus sentimientos de tristeza y culpa de la confesión. ¿Cómo Naruto? ¿Cómo puedes sentarte aquí ahora, en Konoha, cuando profesaste tu profundo odio por eso?
Pensó por un momento, recordando su epifanía con Raast adelantándolo, viendo cómo comenzaba a herir a sus amigos debido a su rabia inútil, cómo comenzaba a comprender a los aldeanos. Bueno, me di cuenta de lo mucho que me estaba lastimando a mí mismo y a las personas queridas al seguir mi odio como un idiota ciego. Comprendí y vine a perdonar a los aldeanos, incluso a Danzo, porque vi el dolor y la pérdida en sus ojos, y me pregunté, si mis padres fueran asesinados por el Kyuubi, sería amable con su contenedor, cuando nadie me enseñó que un Bijuu y un Jinchuuriki no son el mismo ser. Y, cuando te vi herido por la destrucción de Konoha, también me dolió mucho. Ahora agarró su corazón mientras miraba hacia el mostrador. Sabía que no me habías hablado de mis padres, me dijo Hashirama-sensei, y no podía esperar que cambiaras el odio de los aldeanos por el Kyuubi. Tenías que asegurarte de que esta aldea no fuera destruida por Obito. En este momento, recordé cómo me protegiste siempre que podías, cómo siempre me cuidaste cuando llegaba al hospital. Es como dije antes, no conozco a ninguna mujer que se preocupe tanto por mí, y verte llorar así fue demasiado. Una lágrima solitaria corrió por sus mejillas y su mano encontró la de él libre en el mostrador, entrelazando sus dedos con los de él. Estoy tan contento, Naruto-kun. No quería creerlo. Te obsequié el collar de Iji y continuaste con su maldición. Me dolió mucho. Cuando regresaste, vi cuánto has crecido, cómo me recordabas a Dan y Nawaki aún más ahora. Pero es injusto compararte con los dos para siempre. Eres tu propia persona, y no pude evitar apreciar tu fuerza y compasión, ahora tan intensa como siempre. En un momento, recreas el jutsu más fuerte de Jiji, justo después de perdonar a Danzo. Tu corazón siempre será la parte más impresionante de ti. Me diste esperanza de nuevo, y no voy a aplastar esta esperanza ahogándome en el amor, nunca más. Finalmente siento que tengo la fuerza para abstenerme después de todo. Decir que Naruto estaba conmocionado sería considerado un eufemismo. Nunca antes Tsunade fue tan abierta no solo sobre sus sentimientos, sino también sobre sus problemas y obvia adicción. No pudo evitar sonreír e inclinarse para darle un pequeño beso en los labios. Gracias, Tsunade-chan. Por creer en mí y por decir algo tan maravilloso. Creo que nunca en mi vida escuché algo tan maravilloso como esto. Ella también sonrió, sintiéndose mareada por sus amables palabras y besos. En ese momento, aparecieron los dos primeros tazones. Mientras Naruto parecía listo para tragar directamente todo el tazón de uno en uno, Tsunade se apresuró a regañarlo. Naruto, no comas demasiado rápido, ¿de acuerdo? Tendremos una misión por la noche, y sería mejor si no estuvieras en coma. ¿Misión? ¿Qué tipo de misión? Preguntó Naruto, aunque los fideos en su boca lo hacían sonar realmente incómodo. Tsunade suspiró pero tuvo que sonreír con cariño. Verás. La noche pasó más rápido de lo que podía pensar. Naruto dejó a Tsunade para encargarse de un poco del trabajo mientras él regresaba a la mansión Namikaze. Al igual que se lo llevó en el mecanismo de sellado que Minato dejó, pudo revertir el efecto y seguir viviendo dentro de él. ¿Por qué Tsunade-chan insiste en que use esto? Se preguntó Naruto cuando vio el smoking que había pasado sin palabras a sus manos con la nota "use esto, se adjunta". Se veía bastante bien en él, admitió, pero ¿cuál fue exactamente la ocasión? También se le indicó que esperara en casa hasta que un escuadrón Anbu viniera a recogerlo, lo que solo sirvió para intensificar su curiosidad. En ese momento, escuchó un golpe en su puerta. Anbu se quedó allí, perfectamente a tiempo. «Síganos», ordenó uno de ellos, obteniendo un simple asentimiento. Dos cosas ya eran sospechosas. Primero, no era tan tarde, pero todo el pueblo estaba vacío, como si toda la vida hubiera sido aniquilada nuevamente. Segundo, lo llevaron al muro fronterizo para caminar por la aldea. Se dirigieron al monumento Hokage, por lo que Naruto se preguntó por qué no habían atravesado la aldea. Después de unos minutos de correr, llegaron a la cima. Naruto, que estaba ocupado desempolvando su traje, vio no solo a Tsunade, sino a todos los shinobi reunidos en el campo abierto en la parte superior del monumento. Cuando llegó al borde donde estaba su prometido, miró para ver una multitud silenciosa de aldeanos esperando con anticipación. Tsunade-chan, ¿cuál es el significado de esto? Preguntó Naruto perplejo. Uzumaki Namikaze Naruto, comenzó Tsunade en un tono regio, su rostro serio. La aldea escondida en las hojas te ha hecho grandes injusticias en el pasado. Ni siquiera mi querida maestra fue lo suficientemente fuerte como para detener lo que estaba sucediendo, y es un periodo de tiempo vergonzoso en la historia de nuestro pueblo. Naruto escuchó su voz autoritaria mientras miraba a su alrededor con la esperanza de que alguien lo informara. La multitud de aldeanos todavía estaba callada, con rostros tristes y avergonzados por todas partes.
Cuando Naruto se giró para ver al shinobi de pie en línea perfecta y en escuadrones como un ejército, el Konoha 11 y sus maestros más todos los demás ninjas que Naruto eran considerados cercanos, solo vio sonrisas de complicidad y expresiones de aliento. Todos estaban allí, Karin, Konan, incluso los otros pueblos Jinchuriki. Incluyendo a Gaara, con su túnica oficial de Kazekage, rodeado por Kankuro y Temari, todos sonriendo. Incluso Sasuke tenía una pequeña sonrisa en sus rostros. En las últimas semanas, no solo nos has mostrado increíbles habilidades de lucha y cooperación con el Kyuubi, continuó Tsunade, llamando la atención de Naruto nuevamente, sino que también, una vez más, has demostrado lo duro que trabajas no solo para proteger tus compañeros camaradas, sino cómo luchas para comprender a todos. Para descubrir cómo piensa la gente y qué siente, y lo más importante, para perdonar los pecados de los demás y cargárselos a ti mismo. No pudo evitar dejar que una pequeña sonrisa se dibujara en su maravilloso rostro. Se dio la vuelta y abrió un gran cofre, Jiraiya de pie detrás de él con una sonrisa similar. Tsunade recogió los artículos del cofre y Jiraiya lo cerró. Se volvió hacia Naruto de nuevo, quien todavía parecía perplejo, pero no sorprendido también. Por el discurso que estaba dando Tsunade y por los objetos en su mano. Era una túnica larga y blanca y un sombrero con el símbolo kanji de fuego. Siempre ha habido una razón por la que nunca me puse esto, prosiguió. Porque desde el día en que acepté esta túnica, supe que esto no era para mí, nunca lo fue. Esta ropa, Naruto, siempre te perteneció. Su corazón se detuvo. Trató de decir lo que él pensó que estaba tratando de decir. En nombre de la gente de Konoha y la voluntad del fuego, yo, Senju Tsunade, Godaime Hokage, por la presente les ofrezco el puesto de Rokudaime Hokage. La escena ahora era tranquila, ya que su voz retumbante esperaba su respuesta. Naruto se limitó a mirarla, con los ojos muy abiertos y la boca en una ligera forma de O. ¿Querían que él, y solo él, fuera el próximo Hokage? ¿No lo han odiado siempre, molesto por sus payasadas y despreciado por su Bijuu? ¿Lo llamaron héroe? Sí, pero también quieren que se convierta en su líder. Tal vez no pensaste que era posible, Kit. Ciertamente yo no lo he hecho, comenzó el Kyuubi en su cabeza. Había pasado un poco desde la última vez que hablaron, por lo que la voz profunda sorprendió a Naruto. No eres solo tú quien reevaluó su pasado y ahora trata de cambiar el futuro. Todas estas personas te ven por lo que realmente eres ahora, por lo que siempre has sido. Yo mismo solo conocí a una persona que era tan pura, de corazón como eres. Háganos un favor a todos y acepte esta estúpida túnica. Gruñó, pero incluso su rostro tenía una curva sonriente. Naruto dio un paso adelante hacia Tsunade, ahora a solo un brazo de distancia de ella. Sí. Dijo, con la voz un poco temblorosa. Ella sonrió una vez más y habló. Entonces por favor, coloque su mano izquierda sobre la túnica, levante su mano derecha y repita mis palabras. Yo, Uzumaki Namikaze Naruto, por la presente prometo proteger a Konoha con todas mis fuerzas. Yo, Uzumaki Namikaze Naruto, por la presente prometo proteger a Konoha con todas mis fuerzas, repitió, su voz cada vez más firme y fuerte. Prometo amar y apreciar a mi gente y siempre buscaré lo mejor para ella. Prometo amar y apreciar a mi gente y siempre buscaré lo mejor para ella. Y, por Kami y la voluntad del fuego, jurará llevarlo hacia un futuro próspero y pacífico, finalizó. Y, por Kami y la voluntad del fuego, jurará llevarlo hacia un futuro próspero y pacífico, finalizó también. Tsunade le dio la bata que no pudo evitar poner rápidamente sobre su traje, mientras que la propia Tsunade colocó el sombrero Hokage en su cabeza. Con una elegante sonrisa, inclinó la cabeza respetuosamente. Felicitaciones, Hokage-sama. Naruto se volvió hacia sus amigos para verlos inclinar la cabeza también. Miró hacia la multitud de Kyuubianos, todavía en silencio, y lentamente, tentativamente, los saludó con la mano. Con su gesto, la gente estalló en un fuerte aplauso, celebrando el anuncio del nuevo Hokage. Naruto se quitó el sombrero y corrió hacia Tsunade que estaba erguido, lanzando sus brazos alrededor de ella. Ella sonrió con orgullo mientras enterraba su rostro en su cuello. Gracias, Tsunade-chan. Gracias, gracias, gracias. Ella se echó hacia atrás un poco, sus ojos ambarinos eran tan cálidos que temía que sus propios ojos pudieran arder. No me agradezcas, Naruto. Lo lograste todo por ti mismo. Sacudió la cabeza. No, no lo hice. Moviendo su mano hacia arriba para que el sombrero bloqueara la vista de los civiles, Naruto agarró a Tsunade por la cintura y la atrajo hacia un beso lento, profundo y sensual.
Lo único que podría hacer a Naruto posiblemente más feliz que lograr finalmente su sueño de la infancia fueron los movimientos de los labios de su prometido contra los suyos, su suspiro de contenido y el cuerpo suave presionado contra él. Las felicitaciones y la fiesta parecían no acabar nunca. La cálida sensación que se extendía por su cuerpo tampoco lo haría. Naruto, como el primer ser humano de la historia, no odiaba el papeleo. Bueno, cuando puedes llamar al Kage Bunshin no Jutsu tu técnica más utilizada, por la que en realidad eras famoso, no sería una maravilla. Sin embargo, algo que odiaba era la insoportable sensación de pavor y sus nervios casi los matan. Naruto estaba en una habitación separada en la capilla de Konoha. Llevaba un traje negro, el mismo que usaba cuando estaba sin graduación como Hokage, pero la ocasión era mucho más diferente, y mucho, mucho más aterradora. El día de su boda. Hoy, finalmente se casaría con su prometido Tsunade. Se miraba a sí mismo una y otra vez en el espejo, siempre alisando alguna grieta o arreglando un mechón de su cabello rubio. Amigo, jodidamente relájate por favor. Me estás poniendo extremadamente nervioso, y ni siquiera es el día de mi boda. Se lamentó Kankuro, su padrino. Sin su capucha y pintura facial púrpura, también envuelto en un traje, Kankuro era apenas reconocible. Tiene razón. Deja de correr. Gaara, el invitado de honor con su túnica Kazekage, estuvo de acuerdo. Incluso Sasuke dio un gruñido de aprobación. HN, ¿estás seguro de que estás listo para esto, Tobe? Apenas puedes respirar correctamente. Cállate, Teme. Le gritó Naruto a Sasuke. Dos de los ninjas más fuertes del mundo todavía se llamaban el último e idiota, así de difícil era la situación en cuestión. Es solo, ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo para que suceda este día, y ahora que es hora de casarme con ella, se siente tan irreal. No puedo entender cómo se siente eso, pero por la forma en que la veo mirarte, puedo ver que te abraza en su corazón. No hay razón para estar tan nervioso, consoló Gaara a su amigo. Sí, hombre tranquilo. Esa mujer te adora muchísimo, todo va a estar bien. Kankuro aprobó mientras pasaba su brazo alrededor del hombro de Naruto. Naruto inspiró y expiró profundamente y se miró en el espejo. Tenían razón. Los momentos que compartió con su ahora asistente médico jefe y guardia personal, el legendario Suker y la princesa Slut Tsunade, estaban llenos de amor y afecto. Hablar con ella sobre todo tipo de cosas como los deberes del Hokage, su futuro juntos, besarse y abrazarse, provocarse y ser juguetones. Simplemente se sentía bien, como si él perteneciera a su lado y ella perteneciera a su lado. Ven Naruto, la ceremonia comenzará, dijo Kakashi, inclinándose hacia la habitación a través del marco de la puerta. Tomando un último suspiro, siguió a su antiguo sensei. Aquí va, te vayo. No era solo el novio el que se ponía nervioso a cada segundo. La próxima novia, Tsunade, también estaba teniendo problemas para controlar sus nervios. Tsunade-sama, por favor relájate ya. No quiero que llores de nerviosismo y arruines tu maquillaje, se quejó Shizune, tratando de calmar el temblor de Tsunade. Lo intento, Shizune, pero no es tan fácil. ¿Qué pasa si él piensa que no soy lo suficientemente guapo, incluso con el genjutsu? Mírame, una mujer mayor con un vestido de novia. Shizou, Naruto te ama. ¿Has visto los ojos que te da? No creo que haya visto a nadie así en su vida. Y te ves absolutamente impresionante, agregó Sakura. Tsunade ya no tenía su túnica verde y gris característica, y se puso un bonito vestido de novia blanco que definitivamente ocultaba sus pechos mejor que su atuendo habitual, sus dos colas de caballo estaban abiertas para que su cabello pudiera ponerse en una coleta alta, similar al peinado que usaba cuando era más joven. Sus ojos estaban acentuados con delineador de ojos, mientras que una modesta cantidad de maquillaje rojo se veía en sus mejillas para que pareciera que se estaba sonrojando. Probablemente lo habría hecho sin él de todos modos. Sabía que Sakura y Shizune tenían razón. Aunque era tan mayor como era, cada momento que pasaba con él la hacía sentir joven y viva de nuevo. Era encantador, juguetón, fuerte y dulce. Besarlo siempre dejaba su pecho agitado y deseando más. Ella siempre se preguntaría cómo alguien tan puro como él iría por ella. Sin embargo, a pesar de todas sus inhibiciones y dudas, él siempre la hacía sentir amada y deseada. Inhalando y exhalando profundamente, asintió y se calmó un poco. Su pánico regresó inmediatamente cuando escuchó música. Tsunade-sama, es el momento, dijo Kurenai, entrando en la habitación en la que se quedó. Ella asintió. Bien. Cuando Naruto vio el atuendo de su prometido y su bonito rostro oculto por un vestido de novia blanco, se le entrecortó la respiración.
La ceremonia se veía maravillosa, con sus amigos y camaradas presentes y ahora, simplemente se volvió perfecta. Estás preciosa. Le susurró, haciéndola sonrojar. Y estás guapo, fue su breve respuesta. El papa estaba dando su discurso sobre los deberes de ser marido y mujer. Ahora, Uzumaki Namikaze Naruto, es hora de tu voto. Respiró hondo y empezó a hablar. Tsunade, nunca en mi vida he conocido a alguien tan cariñoso y cariñoso, pero tan fuerte y apasionado como tú. La cantidad de veces que me abrazaste en momentos de dolor y celebraste conmigo en momentos de alegría no puedo ni contar. Mi lamento y la vida estaban envueltas en la oscuridad, pero tú eras la luz del sol que me devolvió a la paz de nuevo. No me importa lo que digan los demás sobre tu apariencia o sobre ti en general, eres la persona más hermosa y adorable que he conocido, por dentro y por fuera. Con mucho gusto seré tu marido para siempre. Naruto y Tsunade sonrieron, sus mejillas enrojecidas tanto por el maquillaje como por el rubor. Senju Tsunade, es hora de su voto, prosiguió el papa. Naruto, nunca antes había conocido a alguien con un corazón tan grande como tú. Tienes la posibilidad de traer luz a la oscuridad más profunda. Puedes calentar incluso los corazones más fríos y puedes atender las heridas más profundas. Tú de las tinieblas, tú también lo hiciste por mí, y estaré eternamente agradecido por eso. Con mucho gusto seré tu esposa hasta mi último aliento, finalizó, con algunas lágrimas goteando, nunca hubiera imaginado estar de pie. En este lugar y decir esas palabras a cualquiera. Si alguien tiene una objeción que hacer sobre el vínculo sagrado que está a punto de formarse, entonces debe hablar ahora o permanecer en silencio eternamente. El silencio les dio a Naruto y Tsunade otra posibilidad de apreciar la belleza de su pareja, mientras trataban de ignorar o calmar el intenso latido de sus corazones resonando en sus oídos. El silencio se mantuvo, nadie se atrevió a interrumpir la unificación de tres prestigiosos clanes de Konoha y dos Hokage en una sola familia. Entonces, por el poder que me ha otorgado Kami, la gente de Inokuni y la voluntad de fuego, los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. Naruto levantó con cuidado la prenda frente a su rostro, dejándola caer sobre su cola de caballo y por su cabeza. La agarró por la cintura mientras ella rodeaba su cuello con los brazos. Te amo, Uzumaki Namikaze Tsunade. Se sonrojó cuando escuchó su nuevo nombre por primera vez y luchó por contener las lágrimas. Yo también te amo, Uzumaki Namikaze Naruto. La besó y la multitud estalló en aplausos, algunos incluso estaban llorando. Disfrutaron de su primer baile juntos. Cuerpos lo más cerca posible, su cabeza en su pecho para escuchar los suaves latidos de su corazón, mientras él olía el aroma de melocotón de su champú y rosas de su perfume. Naruto en serio tuvo que contenerse y luchó por no reír en voz alta cuando Tsunade arrojó su ramo, solo para que aterrizara en las manos de Kankuro. El rubor rojo intenso de Karin, que se ajustó las gafas con nerviosismo, ciertamente también fue interesante. Después de horas de fiesta, baile y tratando de mantener a Lee, Gu y Killer B alejados del alcohol, la pareja abandonó el evento y caminó hacia el carruaje. Tsunade miró hacia la carretera y vio, a una distancia segura, una figura pálida y esbelta con ojos amarillentos. Cuando lo vio, sintió un torbellino de emociones. Ira, odio, miedo, disgusto, pero extrañamente también paz. Orochimaru le ofreció una pequeña, apenas perceptible sonrisa y se inclinó respectivamente. Ella no estaba realmente lista para sonreír a su antiguo compañero de equipo, pero también le ofreció una pequeña inclinación de cabeza. Ella lo vio convocar a Amanda para ayudar a Naruto, quien en el momento se transformó en el Kyuubi, por lo que obviamente se sentía agradecida, a pesar de su historial con él. Cuando se dio la vuelta para irse, una voz demasiado familiar interrumpió su caminar. Orochimaru, espera. Suspiró exasperado y preguntó, ¿qué quieres? Sé que las cosas nunca volverán a ser lo mismo, y no deberían serlo. Pero en las últimas semanas, Naruto nos ha mostrado cuán profundo puedes caer cuando el odio te consume, cuán débil te vuelve y cómo perdonar a los demás. Siempre el niño ingenuo con la cabeza en las nubes. Dime, Jiraiya, ¿qué es exactamente lo que propones? ¿Debería arrodillarme frente al mocoso que hiciste Hokage, besar sus zapatos y pedir perdón? No es estúpido. Hay personas que están más allá del punto de razonamiento o redención. Incluso si suplicara, no hay perdón para mí. Él te ha perdonado, ¿sabes? Este mocoso del que estás hablando ha perdonado a la aldea, a los Akatsuki, incluso a Danzo. Te vi convocar a Amanda cuando Naruto luchó contra Madara, sé que también viste su potencial. Lo que obviamente nunca podría ser olvidado, y regresar a Konoha tal vez suene como una fantasía estúpida también.
Pero si un hombre tan joven puede perdonar décadas de negligencia, abuso e incluso asesinos por ir tras él, entonces sería una bonita Sunny Devil por no permitirme perdonar a un hombre. En lo más mínimo, la paz entre Konoha y Yoto sería agradable. Nunca habrá verdadera paz cuando continuemos peleando y odiando el uno al otro. Maté a Sensei, ¿sabes? Quiero decir, la técnica que usó se mató a sí mismo, pero yo soy responsable de ello. ¿Cómo puedes honestamente no odiarme? Imagina que Sensei estaría aquí ahora mismo. ¿Qué diría? Orochimaru suspiró una vez más. Probablemente diría la misma maldita cosa que acabas de decir. Pasó un momento de silencio, hasta que Orochimaru volvió a hablar. Lo pensaré, Jiraiya. Jiraiya sonrió. No solo porque recibió un poco de afirmación de su ex compañero de equipo, sino también porque Orochimaru, en lugar de usar una bocanada de humo, desapareció en un remolino de hojas. Su paseo en carruaje fue tranquilo, con Tsunade apoyada en el hombro de su esposo, marido. Tenía que intentar no reír como una idiota por la palabra. Pero ella también era un desastre nervioso. Su destino era un pequeño local con onsen propio que reservaron para una semana. Sin embargo, esta noche no se bañarían allí, así que iban a la habitación. Ella sabía lo que eso significaba. Toda la paciencia y la espera de ambas partes finalmente dio sus frutos. Ahora, como marido y mujer, podían disfrutar de sus cuerpos al máximo de su corazón. Ambos llegaron a la casita en la que estaban sin decirle una palabra. En parte porque el simple silencio y su abrazo eran tan pacíficos, en parte porque ambos sabían lo que se avecinaba. Naruto abrió la puerta principal, y antes de que Tsunade pudiera entrar, la recogió al estilo nupcial y la llevó adentro. Ahora ella no reprimió su risa cuando él fue directo al dormitorio y la dejó. Él simplemente la miró con asombro. ¿Qué pasa, Naruto-kun? Nada. Me acabo de dar cuenta de lo hermosa que te ves y suenas cuando te ríes. Ella sonrió por su cumplido y se inclinó para besarlo, pero él esquivó sus labios. Inmediatamente, sintió dolor en su corazón. ¿Cambió de opinión? ¿Ya no la quería así? Naruto-kun, ¿qué pasa? Preguntó su voz fallando terriblemente en ocultar su dolor. Quiero estar contigo esta noche, Tsunade-chan, pero hay una cosa que definitivamente falta. Su dolor disminuyó un poco cuando escuchó su respuesta, el dolor ahora reemplazado por curiosidad. ¿Lo que falta? Él la miró a los ojos profundamente, cavando hasta su alma sin esfuerzo y le respondió con una frase que nunca olvidaría en su vida. Tsunade-chan, quiero que dejes tu genjutsu. La caída de una aguja se podía escuchar en toda la casa si alguien lo hiciera. El silencio volvió a ser incómodo, y la única prueba que tenía de que ella escuchó lo que acababa de decir fue su bonito rostro, iluminado por unas pocas velas encendidas previamente por el dueño de la casa, y un poco de luz de luna que entraba a la habitación a través de las ventanas. Su corazón se saltó fácilmente 3 latidos, al menos así se sentía. Sus ojos nunca habían estado tan abiertos en su vida, y contuvo el aliento cuando él le preguntó que no dejaría sus pulmones. Después de unos momentos, apenas dijo, ¿quieres qué? Continuó mirando profundamente en sus ojos ambarinos, tanta pasión y cuidado llenaron sus orbes azules, que ella todavía se sintió atraída por él. Te amo, Tsunade-chan. Más que a nadie en este mundo. Ahora, eres mi dulce y maravillosa esposa, soy tu esposo. Quiero pasar toda mi vida contigo. Aprecio tu forma como lo es ahora, pero cada vez que te miro, me pregunto cómo te ves realmente. No puedo evitar recordar el hecho de que usas una máscara todo el tiempo. No quiero que vuelvas a hacer eso, al menos no cuando estás solo conmigo. Quiero verte, el verdadero tú. Con los ojos todavía en estado de shock, dio unos pasos hacia atrás, negó con la cabeza y se dio la vuelta mientras se miraba a los pies. Naruto-kun, no puedo. Me avergüenzo de cómo me veo. Cuando veas la edad que realmente tengo, sé que te decepcionarás y te preguntarás por qué no te has casado. Una chica joven. Soy tan fea debajo de mi técnica, yo. Se atragantó con un sollozo y lloró aún más fuerte cuando sintió a Naruto envolver sus brazos alrededor de ella desde atrás, conectándose con su estómago plano. La apretó contra su fuerte pecho mientras acercaba su boca a su oído. Tsunade-chan, por favor. Quiero hacer el amor contigo, pero quiero verte a todos. ¿No confías en mí? Dios, ¿por qué tenía que ser un conversador tan encantador y puro? Su corazón latía con fuerza y se derramaba calor a través de ella debido a sus maravillosas palabras, pero aún así, ella se inclinó hacia él, agarrando sus brazos y presionándolos aún más contra ella. Estoy asustada, gimió ella, a lo que él solo continuó susurrando. No te preocupes, Tsunade-chan. No hay nadie en este planeta con quien estaría ahora, aparte de ti.
Dejó que sus palabras se hundieran y respiró. Este es Naruto-kun, maldita sea. Es el hombre más maravilloso de este mundo. Pero aún, se dio la vuelta, sin dejar ni una sola vez el abrazo de sus brazos, y enterró la cara en su pecho, sollozando, mientras él acariciaba suavemente su mano arriba y abajo por su pequeña espalda. Una vez que su hipo se calmó, lentamente tiró de ella hacia atrás y la levantó por la barbilla para ver su rostro lleno de lágrimas con los ojos rojos. Con un movimiento tranquilo, le pasó los pulgares por las mejillas para limpiarle las lágrimas. Tsunade presionó su rostro contra su palma, aliviado por el gesto amoroso. Lentamente, su rostro se arrugó, y antes de que Naruto se diera cuenta, miró su verdadero rostro de 55 años. Claramente, darle el chakra de la naturaleza funcionó, porque su rostro no se veía como debería por usar tanto su jutsu. Su rostro tenía notables arrugas alrededor de la boca y la frente, pero para él, no disminuyó su belleza. Antes de que pudiera expresar más preocupación, él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella, aún tan suaves como antes. Ella suspiró, sus manos se clavaron en su pecho mientras sus manos recorrían su espalda, lentamente siendo arrastradas hasta sus omóplatos. Su respiración se interrumpió debido a que su piel se frotaba contra sus hombros expuestos, pero no se rindió. Él no le dijo nada cruel, así que ella se aseguró de poner tanto amor en su beso como fuera posible. Sintió un músculo húmedo y punzante moverse sobre su labio inferior y se dio cuenta de que era su lengua. Ella abrió la boca y felizmente le concedió la entrada a su caverna húmeda. Tsunade soltó un gemido cuando sus lenguas bailaron, frotándose cariñosamente contra la de ella. Cuando se separaron unos segundos más tarde, una pequeña cadena de saliva unió sus bocas, lo que los hizo sonrojarse por la imagen lasciva. Su mano, todavía sobre sus hombros, encontró la cremallera de su vestido. Naruto lentamente comenzó a arrastrarlo por su cuerpo hasta llegar a la parte baja de la espalda. Tsunade se apretó contra él, dejándolo sentir su cuerpo suave mientras aún sentía un poco de pánico. Nunca había estado tan cerca de nadie antes de Naruto-kun, susurró. Por favor, no seas demasiado duro conmigo. Naruto se sorprendió un poco. Nunca antes la increíblemente fuerte mujer había sonado tan dócil y vulnerable. Sabía cómo Tsunade odiaba la debilidad, por lo que escuchar la angustia en su voz era desgarrador. En ese momento, se juró a sí mismo quitarle todo ese dolor. Nunca podría hacerte eso, Tsunade-chan, dijo, y ahora se bajó completamente el vestido. Sacó las piernas para permitir que la prenda blanca cayera al suelo. Debajo, solo usaba un corsé ajustado, empujando hacia arriba la abundante carne de sus pechos y mostrando sus anchas caderas de fértil. Su feminidad fue transmitida por un par de bragas de encaje de color púrpura, similar en color al pequeño sello en forma de diamante en su frente. Naruto no pudo evitar apreciar su belleza, a pesar de que la mayor parte todavía estaba cubierta por ropa. Sus brazos, todavía delgados con un par de dedos ligeramente arrugados, enmarcaban muy bien la parte superior de su cuerpo, mientras que sus piernas infinitamente largas, todavía fuertes por sus entrenamientos, lo hacían babear como un idiota. Caminaron hacia la cama y él se sentó, colocando a Tsunade en su regazo. Su rostro perdió el pánico y empezó a parecer más necesitada que antes. Ella lo besó con fuerza y él tiró de ella por su delgada cintura. La sensación de Tsunade sentado en su regazo mientras sus pechos de ropa presionados contra él dirigieron su flujo de sangre hacia la parte inferior de su cuerpo. Naruto-kun gimió mientras mordía su garganta y lentamente molía sus regiones inferiores en las de él. Esa voz ciertamente no lo ayudó, pero no se soltaría ahora. Se tomaría su tiempo con ella. Sensualmente, desabrochó los tirantes de su corsé y ella lo ayudó a quitárselo. Ahora, ella se quedó en su sostén de encaje púrpura, mostrando su pecho, los hombres del mundo entero habrían muerto por ver o tocar. Y aún así, ella solo se lo mostraría. Solo él sabría cómo era ella, completamente desnuda y con masilla en sus brazos. Una de sus manos se deslizó lentamente por su suave espalda y agarró un puñado de su redondo trasero. A pesar de que él se dio cuenta de que su trasero estaba un poco flojo, todavía estaba alegre debido a su entrenamiento. Mientras tanto, su otra mano se deslizó entre sus cuerpos y arañó su aliento cubierto. La alegría que perdieron al volverse flácidos fue reemplazada por una suavidad adictiva, que lo estimuló. Tsunade gimió y empujó más profundamente en su ingle animándolo a tocarla más. No se dio cuenta de cuánto deseaba que él la tocara, que la reclamara de una manera que solo él podía hacer. Cuando abrió los ojos para mirar a su esposo, estaba algo enojada al verlo todavía completamente vestido mientras ella apenas estaba cubierta por su lencería. Ella metió las manos debajo de su chaqueta.
Naruto comprendió de inmediato y apartó brevemente las manos de su cuerpo, ayudándola a deshacerse de su chaqueta. Sin embargo, no fue suficiente. Ella lo empujó hacia atrás para caer de plano sobre la cama tamaño King. Se puso de pie para darle la oportunidad de moverse hacia arriba, finalmente dándole una buena vista de ella cubierta solo en ropa interior. Kami, Tsunade-chan, te ves tan bien con esto. Se subió a la cama, su rostro maduro iluminado por una pequeña pero lujuriosa sonrisa. Cualquier cosa por ti, mi amor. Ella se arrastró sobre su cuerpo, mientras sus ojos se enfocaban en sus pechos colgantes, colgando y arrastrándose sobre su cuerpo vestido. La vista era simplemente hipnotizante. Ella comenzó a abrir lentamente su camisa blanca abotonada, tirando la pieza de ropa no deseada a la esquina. Su camisa blanca fue descartada después, revelando finalmente su torso desnudo. Okami, pensó Tsunade, todo su cuerpo sonrojándose por él. Su entrenamiento y lucha excesivos, acompañados de su metabolismo a la velocidad de la luz de ser un Jinchuriki, hicieron que su cuerpo pareciera el de un semidios. Sus ojos viajaron sobre sus duros músculos, rastreando visualmente cada mancha hasta que sus ojos se fijaron en la habitación alrededor de su ombligo. Un poco de sentimiento solemne la llenó cuando vio el complicado sello de los 8 trigramas, su prueba visual de contener al Kyuubi. Distraídamente, pasó lentamente sus dedos largos y delgados sobre él. La pureza del gesto definitivamente lo alcanzó, su rubor y la mirada amorosa en sus ojos lo demostraron. Tsunade-chan, gritó su voz, llena de pasión. SHH, Naruto-kun. Ya me has mostrado tanto amor, por favor déjame corresponder. Ella se inclinó hacia su estómago, cubriendo el kanji y el remolino con besos, a veces agregando su lengua. Naruto gimió. Para ser honesto, el acto no fue físicamente placentero en sí mismo, pero el profundo amor y afecto que le transmitieron sus besos fue mucho mejor que cualquier tipo de satisfacción sexual. Aún así, Tsunade estando tan cerca de su entrepierna aceleró su flujo sanguíneo hacia abajo. Tsunade notó que la tienda asomaba sus pechos y entrecerró los ojos con picardía. Naruto tragó un poco cuando vio su mirada. Sus ojos hambrientos y depredadores parecían tan peligrosos que la hacían mucho más sexy. Vaya, Naruto-kun. Eso se ve doloroso. ¿Debería ayudarte? Bromeó, arrastrando lentamente su mano sobre su erección vestida. Respiró hondo por el fantasma de un toque. Naruto sabía que necesitaba más, la necesitaba. Asintió en silencio. Buen chico, respondió ella, abriendo lentamente su cinturón. Ver sus manos tocar brevemente su entrepierna, y que aún permanecían tan cerca hizo que sus oídos se pusieran rojos y calientes. Ella metió los dedos directamente debajo de sus boxers y lentamente bajó toda la ropa de la parte inferior de su cuerpo. Ella le desabrochó los zapatos y le quitó los calcetines antes de quitárselos por completo, asegurándose de tomarse su tiempo con ellos. Tsunade-chan. Gimió de frustración. Era difícil, quería contenerse para disfrutar de su intimidad, pero tenía miedo de que si ella seguía empujándolo así, él simplemente la inmovilizaría contra la cama y la destrozaría. Mentiría si dijera que el pensamiento no sonaba convincente. Tsunade miró hacia arriba para ver a su esposo en su gloria desnudo, su polla ya en el mástil lleno de sus ministraciones. Sus mejillas se sonrojaron y un poco de confianza y arrogancia abandonaron su cuerpo de nuevo. Era bastante grande en largo y ancho, y estaba tan lleno de baches y vascular que parecía un animal enfurecido. Ella sabía, por supuesto, de la anatomía humana, era la mejor doctora del mundo, pero ver a su esposo endurecerse para ella era tan nuevo y emocionante que no se movió brevemente. Al ver su incertidumbre, Naruto tomó su mano derecha y la envolvió alrededor de su polla. Sus cálidas manos ya eran una sensación agradable, pero él quería que ella lo complaciera. Tsunade-chan, ¿sientes esto? ¿Me estás haciendo esto? Gimió. Verte de verdad por primera vez y que me beses en todas partes me hizo tan ansioso por ti. Ayúdame con eso, por favor. Su punto de ruptura se acercó de nuevo. Ya no pudo quitar el tono ligeramente autoritario de su última oración. Al escuchar la voz tensa de su esposo formular una orden, comenzó a mojarla aún más de lo que ya estaba. Con otro rubor de cuerpo completo, Tsunade comenzó a aumentar lentamente su longitud, haciéndolo silbar de placer. Sí, Tsunade-chan. Agárralo un poco más fuerte. Y puedes ir más rápido. Ella siguió sus instrucciones y reemplazó su aproximación tentativa por una más poderosa, masturbándolo con entusiasmo y con más fuerza. Con sus otras manos, tomó suavemente sus bolas, que eran la cantidad justa de peso. Un fluido claro se escapó de la punta de su virilidad, pegándose a su palma y a él. Ruidos lascivos llenaron el dormitorio, carne suave frotándose contra carne.
Tsunade estaba encantado de ver a Naruto retorcerse y aferrarse desesperadamente a las sábanas blancas y sedosas, mientras que sus ojos estaban igualmente paralizados en la mano cálida y femenina que lo masajeaba. Se le ocurrió una idea. Lentamente, Tsunade envió chakra a su mano para darle el característico brillo azul que tenía cuando estaba en el ataque. Hizo que su mano estuviera aún más caliente, casi caliente, mientras continuaba complaciendo a su esposo. Lanzó un gemido gutural cuando sintió su calor, y el sólido agarre que tenía en su apéndice lo atraía aún más hacia su dulce liberación. Sus ojos se ensancharon cuando sintió un músculo húmedo trazar la cabeza de su polla, y miró hacia abajo para ver a Tsunade lamiendo mientras su punta, mientras su mano brillante aún continuaba bombeando lentamente su base. Envalentonado por su reacción, Tsunade abrió lentamente la boca y comenzó a meter su eje en ella. Con cada movimiento de su cabeza, avanzó poco a poco, hasta que su reflejo nauseoso se impuso y la detuvo. Tsunade-chan, mírame. Sonrojado por su solicitud lasciva, Tsunade hizo lo que le dijo y se movió para que hiciera contacto visual con Naruto mientras lo soplaba. Sus ojos, normalmente tan cálidos y juguetones, estaban oscurecidos por la lujuria. Sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían completamente negros. Su mirada la atrapó, como un ciervo en los faros, no pudo evitar mirarlo mientras se movía hacia arriba y hacia abajo, cubriendo todo su miembro con su saliva. Le dio unas palmaditas en el pelo, todavía recogido en una cola de caballo y pegajoso por el sudor, y siguió empujándola hacia abajo. No demasiado para que no se ahogara, pero lo suficiente para hacerla sentir la fuerza detrás de su empuje. Simultáneamente, empujó lentamente sus caderas hacia arriba, encontrando el movimiento de su boca. Tsunade ahora usó su mano brillante para ahuecar sus testículos mientras permitía libremente que Naruto empujara su boca. Por el calor de ella, no pudo evitar sostener su cabeza con ambas manos. Tsunade-chan. Kami, me estás acercando tanto. El calor conquistó su cuerpo cuando lo vio gemir. Sus mejillas se oscurecieron con un lindo rubor cuando sintió a Naruto follar su boca abierta lentamente hasta el contenido de su corazón, aún con cuidado de no estrangularla. Tsunade, yo, terminó con un gruñido mientras estallaba en ella. La fuerza de su primer chorro casi la hizo saltar, pero el firme agarre de Naruto la aseguró entre sus piernas. Ella tragó ávidamente su esencia, mientras que los siguientes chorros continuaron disparándose dentro de ella. Amaba su sabor. Era amargo, pero era él, y ella no podía tener suficiente de él. Naruto bajó de su altura y respiró con dificultad. Su cuerpo ahora también estaba reluciente de sudor. Sin embargo, no había descanso para él y tampoco para ella. Se sentó y extendió la mano alrededor de la espalda de Tsunade, quien todavía bajó a la tierra también, para abrir su sostén. Reconoció el ligero pánico en sus ojos y se detuvo. ¿Todo bien, Tsunade-chan? Se mordió el labio inferior nerviosamente pero asintió. Sí, puedes continuar. Mi cuerpo te pertenece, Naruto-kun. Gruñendo por su frase sexy, le desabrochó el sujetador y liberó su generoso pecho de su confinamiento. Podía decir que esa edad le sentaba muy bien. A pesar de que sus pechos obviamente ya no eran tan alegres como probablemente lo eran cuando era más joven, y ya comenzaron a flaquear, aún eran grandes, se veían increíblemente suaves y estaban unidos a la mujer más hermosa de Konoha, diablos, del mundo. Se cubrió los pechos con las manos con vergüenza y volvió la cabeza hacia los lados con vergüenza. Dios, debieron verse horribles. Al mirar su expresión con preocupación, Naruto la agarró de los brazos y la giró para que se tumbara en la cama. Cuando se cernió sobre ella, acurrucado entre sus piernas, la agarró por las muñecas y se las arrastró suavemente. Cuando sus pechos estuvieron libres, los miró con hambre de nuevo. Los montículos de carne, con areolas un poco más grandes y lindos pezones rosados y erectos. Su pecho se veía tan atractivo a la luz roja de las velas. Lo siento Naruto, ellos, ah. Comenzó, pero no pudo continuar cuando un suave gemido escapó de sus labios. Ella miró hacia abajo para ver a Naruto, envolviendo sus manos alrededor de cada parte de su pecho desnudo, acariciándola mientras sus palmas frotaban sus pezones. Los apretó, ahuecó y sostuvo tanto que ella sintió como si él moldeara su cuerpo a su voluntad. Sus gemidos y gemidos eran música para sus oídos, instantáneamente se enamoró del sonido. Moviendo su cabeza hacia abajo, Naruto comenzó a dibujar círculos alrededor de su pezón izquierdo con su lengua mientras tocaba el otro seno con su mano. Él se burló de ella, haciendo un esfuerzo por no rozarle el pezón con la lengua. Ella jugaba con él y él podía jugar el mismo juego. N Naruto-kun, por favor, yo, ah.
Fue interrumpida una vez más por la sensación de su lengua, ahora finalmente bailando sobre su pezón. Lamió, chupó, mordió suavemente. La forma en que él manejó su cuerpo hizo que la parte inferior de su cuerpo se estremeciera de anticipación. Soltó su pezón maltratado con un ligero chasquido y sopló aire frío contra ella. El cambio de temperatura la obligó a soltar otro gemido, y luego cambió de senos para repetir el procedimiento. Tsunade-chan, tus pechos son encantadores. Naruto-kun. HNN. Naruto lentamente retiró su mano y la movió por su cuerpo en forma, trazando el vientre plano que mostraba leves signos de músculos y casi sin exceso de grasa, y se movió hacia su feminidad vestida. Ella no podía y no quería cuestionar más sus avances. Sintió cuánto la deseaba y verlo jugar tanto con sus pechos fue todo el consuelo que necesitaba. Frotó su mano sobre su coño vestido, sintiendo como las bragas estaban completamente empapadas. Tsunade-chan, estás tan mojada. ¿Te gustó cómo jugué con tus pezones? Ella gimió por la tan necesaria fricción entre sus piernas. Naruto-kun. Comenzó a asaltar uno de sus pezones con su lengua de nuevo mientras frotaba el exterior de su feminidad a través de sus bragas humedecidas. Más, Naruto-kun. Más que, Tsunade-chan. Quería mirarlo, pero su rostro se veía necesitado. Necesito más de ti, Naruto-kun. Él obedeció, moviendo su mano hacia arriba para sumergirla en sus bragas, finalmente tocando sus labios temblorosos. ¿Ah, sí? Empujó su dedo medio dentro de ella, y ella lo chupó con avidez, sin dejarlo ir. Automáticamente, le frotó el clítoris, haciéndola gritar con voz aguda. Luego curvó el dedo hacia arriba, sintiendo una superficie esponjosa y frotándola. Tsunade se convirtió en un lío de gemidos, apretándose contra su mano mientras empujaba a Naruto más hacia su pecho. No pasó mucho tiempo para que ella le cubriera la mano con crema. Su respiración era irregular, trató de calmarse mientras Naruto sacaba su mano para lamer el líquido transparente de sus manos. La vista volvió a poner cachonda a la mujer. Naruto bajó su lencería empapada para revelar un mechón de cabello rubio y su feminidad, reluciente con sus jugos. Se inclinó, colocando sus manos justo al lado de sus labios exteriores y tirando hacia afuera, abriendo su coño para ver su interior rosado y sus fluidos fluyendo fuera de ella. La mirada depredadora que Naruto le dio fue vergonzosa y emocionante por igual. Lamió sus jugos para no perderse ni una gota, le dio una succión a su clítoris para escucharla gemir su nombre. Luego se enderezó, frotando su longitud a lo largo de los labios exteriores de sus pliegues. Ella gimió. Naruto-kun, por favor. Por favor que, Tsunade-chan. Dios, ella despertó a un monstruo burlón, y él no se detendría ahora. Por favor, los necesito a todos. Mételo dentro. Naruto asintió y empujó su entrada con la punta. Cuando empezó a empujar, ambos jadearon de placer. Ella siguió succionándolo dentro de ella, sus paredes suaves, húmedas y apretadas masajeando cada punto de su longitud, hasta que él encontró resistencia. Ella asintió y él la atravesó hasta que tocó fondo dentro de ella. Estaba tan mojada que su dolor era casi inexistente. Algunas gotas de sangre se filtraron de su núcleo. Kami, sí. Finalmente estás dentro de mí, Naruto-kun. Tsunade-chan, estás tan caliente y apretada. Gimió, la cabeza hundida profundamente en su cuello. Sus manos agarraron sus caderas y las inclinó hacia arriba para permitirle una mejor entrada. Lentamente se arrastró fuera, disfrutando del placer pecaminoso, y en un largo empujón se empujó de nuevo contra sus aterciopeladas paredes. Naruto-kun. Gimió. Empujó lentamente dentro y fuera de ella. Todos sus instintos le gritaban que fuera más rápido, pero quería alargarlo, al menos un poco. Suaves gemidos y ruidos húmedos llenaban ahora la habitación con la pareja consumando su matrimonio. Naruto lentamente metió la mano debajo de su cuerpo para sostener su trasero, dándole más acceso a sus profundidades. La folló a fondo con abandono, sus paredes chapoteando por la fricción húmeda mientras la golpeaba una y otra vez. Naruto se acercó a ellos y comenzó a frotar el clítoris de Tsunade mientras la empujaba una y otra vez. Ah, Naruto-kun. No duraré mucho. Gritó. Yo también, Tsunade-chan. Te sientes muy bien. Gruñó, y ella lo hizo. Ella tuvo un poco de espasmo y su coño comenzó a apretarse alrededor de su polla aún más, sus paredes dulces y aterciopeladas estaban comenzando a empujarlo al límite también. Se sintió alcanzar el clímax cuando escuchó su gemido gutural, y luego soltó un gemido gutural. Metiendo bolas profundamente en ella por última vez, derramó su esencia en la entrada de su útero, desbordándola con el calor de la vida.
Lo que solo estimuló la sensación fue que él mordía su cuello, con la plena intención de dejar una marca. Se quedó completamente quieto, tocando fondo en su ahora pobre y arruinado coño, las piernas comenzando a perder su poder y los dientes en su cuello. Después de medio minuto, ambos se calmaron. Él rodó fuera de ella, ella contuvo el aliento mientras sentía un poco de sangre saliendo de su cuello y su semilla saliendo de su enorme agujero y corriendo por su trasero. Se sentía tan viva, tan joven, tan increíblemente deseada. No podía describirlo correctamente. Se sintió tan apreciado, amado y aceptado por completo. No intentaría encontrar ninguna palabra mundial para eso. No me importa lo que digan los demás, dijo Naruto con voz ronca, acercándola a su pecho. Le susurró al oído. Te haré el amor así, todos los días, por el resto de nuestras vidas, hasta que un día, tu cuerpo no podrá evitar concebir a nuestro hijo. A pesar de lo travieso que sonaba y lo excitada que estaba ella, ella le creía. Lo esperaré con ansias. Te amo, Naruto, respiró ella. Estaba demasiado cansada para decir algo más. Yo también te amo, Tsunade. Terminó, siendo arrastrado hacia el sueño también. Uzumaki Namikaze Tsunade. Tsunade abrió los ojos, pero inmediatamente tuvo que cerrarlos de nuevo. La habitación en la que se encontraba estaba bañada por una brillante fuente de luz. Con mucha claridad, vio a un hombre mayor, con la piel y el atuendo blanco, un bastón negro en la mano y unos ojos poco naturales que no podía ver desde la distancia. ¿Quién eres tú? Soy, como los de tu clase me llaman, el sabio de los seis senderos, el Rikudo Sennin. ¿Qué? Naruto debió haberla empujado contra la pared un par de veces cuando lo hicieron. Eso no podría ser posible, considerando que la mayoría veía al sabio más como un cuento de hadas que como un ser real. Has procreado con un Jinchuriki, un humano que sostiene a uno de mis queridos hijos en su cuerpo. Bijuru y sus contenedores humanos están destinados a envejecer juntos y formar una familia fuerte de nuevos shinobi. Sin embargo, tu edad difiere mucho de la uno de los Kyubi Jinchuriki, Uzumaki Namikaze Naruto. Por lo tanto, su edad será igualada. Sí, definitivamente tenía que estar en coma. La luz la cegó una vez más, solo para que ella saltara de la cama. Ella miró hacia abajo para ver a Naruto, quien la había rodeado con el brazo, todavía profundamente dormido. Ella miró hacia afuera, el amanecer ya estaba llegando. Ese fue un sueño tan extraño. Bueno, la idea suena bien. Tsunade se levantó lentamente para ir al baño, con cuidado de no despertar a su esposo. Encendió la luz y estuvo a punto de sufrir un infarto. Cuando se miró al espejo, se vio a sí misma, pero diferente. Ella era más joven. Tsunade tuvo que mirar muy de cerca, pero notó que se parecía a sí misma cuando tenía 17 años. Ella no activó su jutsu de envejecimiento, por lo que significaba. Realmente conoció al Rikudo Sennin. Realmente la hizo más joven de nuevo. En estado de shock, activó un jutsu de diagnóstico y lentamente arrastró su palma sobre el útero. Ella podía sentirlo, comenzó a llorar de inmediato. Ella estaba embarazada. Tsunade corrió hacia Naruto y lo despertó con rudeza. Sin embargo, no le importaba, solo tenía que estar con él ahora. Cuando Naruto abrió los ojos, se sorprendió brevemente, pensando que tal vez lo arrastraron a una habitación diferente. Pero cuando vio el cabello y los ojos familiares y el sello púrpura, notó a una Tsunade muy joven, parada frente a él y radiante de felicidad, las lágrimas fluían como una cascada. Ella le contó sobre el extraño sueño y él escuchó con atención. Y lo que es más importante, estoy embarazada, Naruto-kun. Sus ojos se agrandaron. Seré padre. ¿Sí? Ahora Naruto saltó de la cama, envolviendo sus brazos alrededor de su espalda mientras colocaba besos por todo su estómago y útero. Naruto-kun, detente, eso me hace cosquillas. Se rió con su linda voz. Cuando ella se rió, él realmente pudo diferenciar su tono maduro. Lo siento, solo, estoy tan feliz. Esto, una familia, esto es lo que siempre he deseado. Gracias, Tsunade-chan, me estás convirtiendo en el hombre más feliz del mundo. Gritó en su estómago. Ella acunó su corazón. Yo también siempre quise tener hijos con alguien a quien amo y aprecio. Gracias, Naruto-kun, me estás convirtiendo en la mujer más feliz del mundo. Esto, comenzó, frotando su estómago de nuevo, aunque sensualmente nuestro hijo, nuestro querido hijo es el que siempre hemos querido. Cada caza querida, cada caza a la que hemos sido tu madre y yo, contra todos los ninja que hemos enfrentado, siempre ha sido para ti. Eres el verdadero Kid of the Hunt.